Muy buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión, la opinión acá por su canal Tele Envigado. El editorial. Tenemos que tener mucho cuidado, nos estamos encontrando con una dificultad con el aire que estamos respirando, tanto en Medellín como en el área metropolitana. Hay que invitar a todos aquellos televidentes de Senderos de Opinión que se cuiden, que se cubran, que eviten los espacios abiertos donde hay esta dificultad, porque el aire está muy contaminado y está afectando a personas con comorbilidades, personas que sufren asfixia, una cantidad de situaciones que el ser humano en salud tiene. Y la invitación entonces es para que nos preocupemos por la salud y respiremos lo mejor, pero adecuadamente, estemos donde estemos, busquemos sitios donde no haya tanta polución. El aire libre está muy difícil en estos momentos. De 20 estaciones que se monitorean diariamente, hay 15 en naranja. Y hay una preocupación muy grande. Donde pase una sola a estado rojo, las cosas se complican. El área metropolitana ha tomado unas decisiones que tienen que ver con restricciones para los diferentes vehículos de carga pesada. Pero también nosotros tenemos que contribuir para salir adelante. Y en esta misma situación que está Medellín y el área metropolitana está Bogotá. Entonces el aire que estamos respirando es un aire muy nocivo para todos y cada uno de nosotros. Así que la invitación es muy especial, es que nos cuidemos. Bueno, y hoy tengo una invitada especial. Ella tiene, yo aquí lo dije cuando estuvo el secretario de Desarrollo Económico, porque a ella también le pasó lo mismo. Ella es la secretaria de la Mujer y fue ratificada por el doctor Raúl Cardona en la secretaría. Eso quiere decir que se viene adelantando un trabajo muy organizado, muy responsable, muy serio, que obviamente trata de ver lo mejor para la mujer. Esa mujer que tenemos a nuestro lado, nuestra madre, nuestras hermanas, nuestra esposa. Fundamental para que todos y cada uno salgamos adelante. Yo le quiero dar la bienvenida a la doctora Jennifer Quintero Pérez, secretaria de la Mujer. Bienvenida a Senderos de Opinión, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy contenta de hacer parte de este programa, poderles contar cuáles son las acciones que realizamos desde la Secretaría de las Mujeres del municipio de Envigado. Para mí es un honor estar en este programa. Muchas gracias, doctora. Y para nosotros también. Y cuente que de Senderos de Opinión, que lleva 16 años al aire, estamos para que difundir todo aquello que redunda en beneficio de la mujer. Mañana 8 es el día en que se conmemoran los derechos de la mujer. Entonces yo le quiero por favor pedir que le explique a todos nuestros televidentes cuáles son esos derechos que mañana se conmemoran. Bueno, realmente creo que pues, si hablamos de derechos son muchos y hay que empezar contando que no es una fecha para celebrar, es una fecha para conmemorar. Sí, pues hay mucho desconocimiento a través de la historia, todo lo que hemos vivido y han vivido las mujeres por muchos años y creemos que es una fecha comercial donde se dan flores, se compran regalos y es el Día de la Mujer. Pues yo creo que ese es un momento importante para decir que no es, se felicita, que no se celebra, que por el contrario se conmemora los derechos, como me lo mencionabas, que a través de la historia muchas mujeres tuvieron que morir, muchas mujeres sufrieron y aún seguimos luchando nuestros derechos, pues estar en un puesto de poder y liderazgo eso no pasaba, ya venimos las mujeres rompiendo esos techos de cristal y liderando estos puestos donde, como lo hablábamos, por ejemplo, en el gabinete ni siquiera es paritario. Mire todo lo que hemos avanzado. Ya es un gabinete donde hay más mujeres que hombres, donde mujeres están como secretaria de Hacienda, la gerente del hospital, la secretaria de Salud, la secretaria de Bienestar. Entonces, son muchas mujeres que hoy ya están como lideresas en estas carteras y que somos capaces de sacar adelante un municipio como lo es Envigado. Entonces,
Entonces digamos que las mujeres nos venimos empoderando, alzando nuestras voces, ganando espacios, pero que gracias a todas esas mujeres que hace muchos años murieron reclamando tantos derechos que a hoy podemos disfrutar. Entonces el derecho al voto, el derecho a elegir cómo me visto, poderme poner un jean porque eso no podía pasar. Entonces hemos ganado muchos espacios y desde mañana, que es el 8 Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, Envigado va a desarrollar muchísimas acciones. Doctora, entonces con base en toda esta situación que usted nos narra, mañana es la conmemoración de los derechos de la mujer, ¿qué retos tiene usted frente a la Secretaría? Bueno, realmente retos tenemos muchos, pero si lo queremos enfocar desde los derechos por las mujeres y desde este 8M, Envigado y la Secretaría sale con una campaña sombrilla que es La Voz de las Mujeres Tiene Poder. Creo que ese mensaje es un mensaje contundente que queremos llegar no solo a mujeres, sino también a toda la ciudadanía, porque las violencias no es solamente de mujeres, esto tiene que ver con hombres y mujeres, y lo que buscamos es que los hombres también sean sensibles frente a estas situaciones, que también nos ayuden a que no siga pasando todo este tema de desigualdades y de violencias. Y con esta campaña de Nuestra Voz Tiene Poder, estamos desarrollando muchas acciones. Vamos a estar en el Consejo de Envigado a las 8 de la mañana, donde 17 mujeres van a estar sentadas en las diferentes curules. Se les va a dar la oportunidad de que ellas expresen como su necesidad puntual. Son mujeres que estamos convocando de diferentes sectores, del sector político, social, económico, deportivo, y mujeres de la zona rural, para que sea el momento de ellas alzar la voz y hablar sobre lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean, lo que necesitamos transformar en nuestro municipio para apostarle a más programas de mujeres. Entonces vamos a tener este evento, estamos articuladas con el Consejo. En el Consejo existe una Comisión Accidental para la Equidad, con las concejalas estamos sacando adelante esta actividad, donde va a estar el alcalde, la personera, la contralora, secretarios y secretarias, comunidad en general, pero lo más significativo que vamos a tener es que estas 17 mujeres van a estar sentadas en las 17 curules. Entonces creo que la voz tiene poder, ahí empezamos con esta acción. Ya pues vamos a tener varias acciones durante todo el día, vamos a estar en diferentes secretarías hablándole la importancia de este día, que no es una fecha comercial, que no es para celebrar, que es para conmemorar, para contarles de qué se trata un poco esta historia sobre los derechos de las mujeres. Vamos a hacer entonces también círculos de mujeres, porque lo que queremos también es trabajar desde el ser, sanar muchas cosas, fortalecer lazos entre ellas, darse la oportunidad de abrirse a otros espacios. Entonces pues son muchas las acciones. Vamos también a desarrollar un mural, empezamos mañana a las 3 de la tarde, que vamos a realizar un mural con mujeres muralistas de Envigado. Vamos a encender el puente del éxito a partir de las 6 de la tarde, va a estar encendido de color morado, que es el morado, el color que nos identifica a las mujeres. Entonces la verdad es un sinnúmero de actividades, de acciones para generar conciencia a la ciudadanía de lo importante del 8 de marzo, que es el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Mire, importante, y usted toca algo que me parece que es fundamental, porque se requieren más mujeres participando en política, y sentar 17 mujeres en las diferentes curules del Consejo, eso las va a motivar, porque necesitamos fuera las que hay en el Consejo más, porque aportan y con ello contribuyen a que la parte política de Envigado se desarrolle. Envigado ha tenido concejalas muy interesantes y muy importantes que han aportado al desarrollo de Envigado, pero se requieren más, y eso contribuye a la participación. Pero entonces aquí, doctora, uno se pregunta, bueno, reclamamos derechos para las mujeres, y en Envigado, ¿cuál es el derecho que más reclaman las mujeres y que ustedes atienden? Bueno, realmente pues tenemos la línea libre de violencias, porque pensamos que en Envigado no hay violencia de género, pensamos que esto no pasa, y realmente la violencia de género es una violencia que no solo se vive en Envigado, que es un problema de salud pública que se vive a nivel mundial. Y si pasa, en Envigado pasan muchas violencias, y los derechos que más piden es: ¿por qué me tienen que violentar físicamente?
sexualmente, psicológicamente. O sea, las mujeres de Envigado reclaman por qué tenemos que pasar por todos los tipos de violencias, solo que las mujeres naturalizamos todos los tipos de violencia, y me atrevo a decir eso porque todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, y que las mujeres las naturalicemos. Pero ¿cuál es el trabajo de la Secretaría? Es un trabajo que hacemos en todas las zonas del municipio, donde salimos con todas nuestras campañas de cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las rutas de atención, a dónde tienes que llamar, cómo te tienes que comunicar, no sigas callando, no te quedes sola, porque lo que necesitamos es empoderar esas voces de las mujeres, y por eso retomamos, como lo dices, se le da continuidad a estos programas exitosos del cuatrenio pasado, pero entonces vemos la necesidad en este nuevo gobierno de empoderar las voces de las mujeres, de que no se sigan quedando calladas. Hay algo que nuestras mujeres televidentes de Senderos de Opinión se pueden estar preguntando. Bueno, hay violencia física, sexual, psicológica, que afecta obviamente a la mujer. ¿Dónde denunciar? Claro que sí, depende de la violencia, porque desde la Secretaría nos articulamos con comisaría, fiscalía, policía. Entonces, la mujer llega a la Secretaría de la Mujer y nos manifiesta qué le está pasando. Se le asigna un equipo de psicólogas y abogadas, porque la idea no es revictimizarla, no es que cuente su historia a muchas personas, sino que se le pueda atender y brindar una atención integral dependiendo de su violencia. Ya miramos, activamos ruta con fiscalía, con hospital, con policía. Entonces depende de lo que esté pasando por el momento la mujer, es que se activa las rutas de atención. Entonces mire, importante llegar allá obviamente la Secretaría, pues, la atienden y la orientan, por si usted, amiga televidente, está siendo objeto de esa violencia física, psicológica y sexual, para que denuncie y no se deje maltratar. Dios hizo a la mujer como ayuda idónea del hombre, pero para que el hombre no abuse. El tema de violencia... Bueno, realmente, como lo mencionaba ahorita, pues las campañas que desarrollamos desde la Secretaría han tomado impacto, han generado conciencia, hemos logrado sensibilizar a la comunidad en general. Es más la violencia psicológica, lo que pasa es que la violencia psicológica es, digamos, sutil, no se logra ver, ¿sí? Y cuando las mujeres van a denunciar, pues no creen en ellas, porque no hay un morado, porque no hay un feminicidio. Entonces estamos trabajando mucho con la violencia psicológica para que las mujeres puedan empoderarse, puedan denunciar, y pues está la ley que las acompaña y que les ayuda, que es la ley 1257. ¿Qué pasa con esta ley? Ahí sí está tipificada todos los tipos de violencia, sí está tipificada la violencia psicológica. Y pues afortunadamente tenemos muy buena relación con fiscalía, con las fiscales que tienen todo el enfoque de género, y se puede hacer un trabajo transversal donde muchas veces hemos logrado las capturas en flagrancia cuando está pasando esa problemática o esa violencia en el momento, por la buena comunicación que hemos tenido con los entes de justicia. Entonces mire que ha dado resultado entonces. ¿Y cómo ustedes logran organizar ese empoderamiento de la mujer envigadeña para que ella salga adelante? ¿Cómo lo logran hacer en la Secretaría? Bueno, la verdad es que ofertamos muchos programas. Está el programa de empoderar a esta mujer, escuchar a esta mujer y brindarle una atención integral. Pero vienen otras más acciones, que está el tema de empoderamiento económico, porque también tenemos claro y le estamos trabajando la autonomía económica de la mujer. Si la mujer es autónoma económicamente, es una mujer que puede tomar decisiones más fácil y no depender o emocional o económica de esa pareja o de esa persona que les hace daño, porque no necesariamente tiene que ser su pareja. Se vive también la violencia intrafamiliar. Entonces puede ser la violencia por parte de sus hijos, la violencia por parte del papá, por las personas con las que convive, ¿sí? Entonces es importante también decir que las formamos, las capacitamos, si tiene alguna unidad productiva, la fortalecemos. Entonces es, digamos, como lo digo, una atención integral, que no solo logramos empoderarla para que denuncie, sino que le prestamos varios servicios, le generamos varias actividades donde esta mujer puede empezar a mirar la vida diferente. Y hay algo que
doctora Jennifer, tenemos que destacar acá, y es que nosotros en la mujer encontramos un apoyo fundamental para seguir hacia adelante. ¿Ustedes cómo logran, desde la perspectiva de la Secretaría de la Mujer, mejorar la calidad de vida de las mujeres urbanas y rurales? Porque son diferentes situaciones. ¿Cómo logran esto, articularlo para que dé resultado de los objetivos trazados? Bueno, realmente, como lo dices, las necesidades de las mujeres de la zona rural son muy diferentes a las necesidades de las mujeres de la zona urbana. Pero los indicadores, los programas, proyectos que tenemos es para las dos poblaciones, tanto urbana como rural. Entonces, a la zona rural también desarrollamos muchas acciones y estrategias que podamos empoderar a muchas mujeres, hacemos círculos de mujeres con ellas, sacamos cursos para capacitarlas, para formarlas. Son muchas las cosas que hacemos también con las mujeres de la zona rural. Les ofrecemos también el acompañamiento psicológico, descentralizamos los servicios de la secretaría hasta la zona rural. Tenemos espacios de escucha para las mujeres de la zona rural. Nos articulamos con el área metropolitana, con la gobernación de Antioquia. Y a hoy lo que estamos buscando y esperamos también que se nos pueda dar es que queremos tener la casa de las mujeres empoderadas de la zona rural en ese espacio. Porque si bien existe en la zona urbana, también es importante que las mujeres de la zona rural pues puedan tener estos servicios o los espacios que ofrecemos acá, porque ellas no se pueden movilizar tan fácil acá a la zona urbana, de los cursos, los diplomados, las clases de yoga, baile, todo lo demás con la casa que tenemos pues en la zona urbana. Entonces estamos buscando llevar este espacio a la zona rural. Todos estos servicios, obviamente, la casa que tienen acá en la parte urbana, ¿dónde queda ubicada? La Casa de las Mujeres está ubicada acá en Envigado, el barrio El Portal, a todo el frente del Centro Comercial Viva. La casa, digamos, yo lo llamo como una extensión de la Secretaría, tiene los mismos horarios de 7 a 12, de 12 a 1 pues se cierra y de 1 a 5 se retoma el servicio. Y en este espacio pues hay espacio para asesoría psicológica, asesoría jurídica, tenemos un espacio de ludoteca para las mujeres que tienen sus hijos e hijas, porque cuando somos mamás pues tenemos, se nos pierde como muchas oportunidades de participar en algunos programas y ofertas que maneja el municipio. Entonces con esta ludoteca no es para que sea una guardería, de llevar el niño, dejarlo y me voy. No, para que esta mujer lleve su hijo e hija, mientras él se va formando o ella, la mujer también al mismo tiempo va teniendo como las oportunidades y programas de la casa. Y obviamente pensar en la mujer de la zona rural, pues obviamente también le va a traer beneficios para que ellas puedan diversificar y empoderarse, porque hay mucho empoderamiento y emprendimiento de la mujer que hay que canalizarlo. Y obviamente entonces desde la Secretaría de la Mujer les van a dar la respectiva orientación para lograrlo. Pero bueno, hay algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto, doctora Jennifer, y es que la mujer en la calle sufre de un acoso total. Hay mucho desadaptado social que acosa a las mujeres en la calle. Ustedes tienen con Enviaseo como un convenio para trabajar este tema de zonas seguras. ¿En qué consiste esto? Bueno, realmente se vive mucho el acoso callejero y nos articulamos con Enviaseo. ¿Qué queremos? Queremos espacios seguros para las mujeres. Pero cuando hablamos de mujeres, creemos que toda la oferta, que toda la atención integral, pues la tiene que brindar la Secretaría de las Mujeres, y no es así. Somos un puente articulador entre todas las secretarías, porque las mujeres somos transversales con todas las dependencias. Entonces, ¿qué hacemos desde la secretaría? Estábamos viendo la necesidad de traer pues como una campaña de poder llegarle a las mujeres y se sientan seguras en los espacios públicos. Hablamos con el doctor Pablo y le comentamos pues como nuestra necesidad, y desde Enviaseo entonces sacamos una encuesta
para que las mujeres nos manifestaran en qué espacios no se sienten seguras, qué espacios están tan oscuros, qué pasa cuando hay muchos árboles y realmente no hay luminosidad. Entonces ahí es donde ya nos articulamos con medio ambiente, con Enviaseo, con obras públicas y estamos ya cerrando las encuestas para poder empezar con Enviaseo. Es más, Enviaseo ya empezó a ir a los barrios a mirar dónde es que tienen que intervenir con luces, con asear un poco esos lugares, con que las mujeres se puedan sentir mucho más seguras. Pero realmente es una estrategia muy, pero muy potente que no solo está realizando la Secretaría de la Mujer, sino que está articulada con las otras secretarías. Y obviamente el objetivo que se presenta y se pretende es que la mujer se sienta segura en esos espacios, no se sienta violentada ni acosada por diferentes circunstancias, que eso es lo fundamental. Pero le quiero preguntar, en Envigado hay diferentes asociaciones de la mujer que trabajan también por el beneficio. ¿Ustedes cómo articulan ese trabajo con estas asociaciones? Bueno, en Envigado tenemos la Mesa Trabajo Mujer. En la Mesa Trabajo Mujer hay diferentes organizaciones, entre esas está Asomún, Ir Siendo Felices, Ángeles de Amorosa. Hay varias organizaciones, pero digamos que en la mesa ya se reúnen pues como todas las representantes. Y tenemos el Consejo Consultivo, que es el órgano asesor de la Secretaría. Nosotras les hacemos capacitaciones, sensibilizaciones, les fortalecemos como mucho este tema o este liderazgo, este trabajo de liderazgo entre ellas. Inclusive ayer lo hablábamos con doña Judith, que es la representante de Asomún, y brindándole también como los espacios para poder hacer un círculo de mujeres que sea en 4 o 5 sesiones, que es lo que buscamos, transformar. Buscamos afianzar más entre ellas ese liderazgo. Entre mujeres hay veces un poco complejo como llevar a cabo ciertas organizaciones, y lo que buscamos es fortalecerlas, escucharlas, dinamizar muchos espacios y actividades entre ellas. Realmente la comunicación es muy asertiva, es en constante comunicación con las organizaciones, y pues la verdad, como secretaria me atrevo a decir que tengo muy buena relación con las organizaciones de mujeres, porque siempre las he escuchado, siempre les he dicho que necesitan, que les hacen falta, porque pues ellas como lideresas no tienen un trabajo remunerado y que están de a pie constantemente haciendo esa labor social. Y que obviamente hay que reconocerles. Doña Judith, yo la conozco, obviamente un trabajo muy, muy entregado por la mujer en Asomún. Y eso obviamente trae el cumplimiento de objetivos. Pero hay un programa muy especial, doctora Jennifer, que es Aprende a Crear Tu Propia Huerta. ¿Cómo le ha ido con esto? No, súper bien. Pues acá estamos articulados con la Secretaría de Medio Ambiente. Realmente todas estas actividades las hacemos en la Casa de las Mujeres. Las montamos en nuestras redes convocando para que a ver qué mujeres toman como iniciativa el tema de las huertas. Y oh sorpresa, que no cabían, en ese espacio ya no cabían, eran 40, 50 mujeres. Y pues nos tocó hacer 2 grupos. De 8 a 10, de 10 a 12, porque realmente la convocatoria, dijimos que qué bueno que muchas mujeres se interesaron en este proceso. ¿Y qué es lo bueno? Lo hacemos con la Secretaría de Medio Ambiente, todo el tema de las huertas, pero también está acompañada de una asesora que le esté hablando todo el tiempo en enfoque de género. Entonces no se pierde pues como nuestro objetivo. Usted hablaba ahorita del empoderamiento que viene teniendo la mujer a nivel municipal, departamental y nacional. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. En la parte laboral y el empoderamiento en las diferentes entidades de la mujer, ¿cómo está? Bueno, realmente pues hay que decir que todavía y empecemos seguimos por la alcaldía. No, claro. O sea, todavía tenemos que decir, resaltar que las mujeres desafortunadamente aún no tienen el mismo salario que los hombres. Esa es una situación que es siempre una situación muy triste, muy compleja, y que aunque hemos avanzado, como lo he dicho en toda la entrevista, lo hemos avanzado, pero todavía hoy en el 2024 se reclama porque la mujer no gana lo mismo que el hombre en el mismo puesto laboral.
realmente se ganan espacios, se ganan momentos, se ganan muchas cosas, y que las mujeres ya, gracias a las oportunidades que venimos ganando, en estar en estos puestos de liderazgo, estar en los puestos de algún trabajo que se presenten, formal o informal, pues la mujer realmente se siente bien. Pero seguimos trabajando y empoderando a las mujeres para que se sigan formando y no nos vean que las mujeres solamente estamos para el espacio privado, el espacio de cuidar el hijo, el esposo, la mamá, de todos esos roles que nos asignan del cuidado, que nos quitan la oportunidad a las mujeres de poder formarnos, de poder tener, no sé, otra experiencia laboral, porque nos han asignado la labor del cuidado. Importantes apreciaciones, programas que se vienen desarrollando desde la Secretaría de la Mujer para conmemorar mañana 8, el Día Internacional de la Mujer. Un mensaje para las mujeres, doctora, agradeciéndole haber estado acá en Senderos de Opinión. Bueno, no, muchas gracias nuevamente por invitarnos desde la Secretaría a poder hacer parte de este programa. Mañana es el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Quiero invitar a las mujeres a que sigamos alzando nuestra voz, que no nos quedemos calladas, que denunciemos lo que nos pasa, que hablemos todo lo que nos esté ocurriendo, que hay una Secretaría de Puertas Abiertas para asesorarla, acompañarla, para decirle cuál es esta ruta de atención, cuál es este tipo de violencia, cuál es unidad productiva, cómo te podemos empoderar en todo el tema de autonomía económica, o sea, que conozca los programas que tenemos en la Secretaría para que salga de ese espacio privado, como lo decía ahorita, que es nuestras casas, de la labor del cuidado, y podamos estar en el espacio público también teniendo oportunidades que nos han robado a través de la historia, pero que tenemos que irlos ganando. Jennifer Quintero Pérez, Secretaria de la Mujer del municipio de Envigado. Muchísimas gracias por haber estado acá en Senderos de Opinión, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros regresamos dentro de 8 días. Muy buenos días, Dios los bendiga.